Quasar TV, las noticias de Michoacán. La seguridad del Papa está garantizada, por ello se blindan los límites con los estados vecinos en un trabajo conjunto, manifestó Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Pues estamos tomando medidas. Hoy mismo venimos de la sesión con el grupo de coordinación de Guanajuato, lo hicimos apenas con el de Jalisco, antes de terminar el año. Lo vamos a hacer con Guerrero y Estado de México y nosotros reforzar las medidas. La entrevista al mandatario estatal se dio en el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Defensoría Pública del Estado, en donde apuntó que es necesario dotar de mejores espacios para que los abogados de la ciudadanía puedan cumplir de mejor forma su función. Con información de César Hernández, informa Quasar TV. Los gastos previstos para la atención del Papa y su comitiva en la visita a Michoacán provienen en su mayoría de donaciones de empresarios locales y nacionales, manifestó Gerardo Sixto Rangel, coordinador de la Comisión de Economía de la Arquidiócesis de Morelia. La respuesta tan positiva que ha sido de toda la sociedad y de los empresarios. No nada más empresarios, quiero decirle, de aquí de Michoacán y de Morelia, sino ha sido a nivel nacional, que quieren venir y quieren dar empresas aportación, no nada más en dinero, sino también en especie. El empresario señaló que el ingreso a los eventos será mediante una selección de personas y no habrá venta de boletos, e informó que quienes cuenten con palcos o plateas del Estadio Morelos serán respetadas. Con información de César Hernández, informa Quasar TV. A menos de 30 días de que el Papa Francisco arribe a Morelia, se trabaja a marchas forzadas para conseguir los 23.000 voluntarios que se necesitan para apoyar en las vallas de los 17 kilómetros del recorrido desde Ciudad Industrial hasta el Estadio Morelos. El objetivo de la valla es poder ayudar al orden y un poco contribuir a la seguridad del Papa en el recorrido, que es de aproximadamente 17 kilómetros, más o menos desde la Ciudad Industrial hasta el Estadio Morelos. Martínez Rubio apuntó que cualquier persona puede ser voluntaria y se podrán inscribir vía internet en la página de Facebook Voluntarios del Papa o acercarse a su parroquia. Añadió que el registro y la camiseta distintiva no tendrán costo. Con información de César Hernández, informa Quasar TV. La región de la Tierra Caliente de Michoacán ha sido estigmatizada por la violencia, en especial el municipio de Apatzingán, y es tiempo de trabajar en cambiar esa imagen mediante las actividades turísticas, precisó el alcalde César Chávez Garibay. Destacar que Apatzingán es netamente comercial, pero con este tipo de evento hemos logrado llevar y buscar los atractivos regionalmente. Hace aproximadamente un mes hubo un evento de una feria del Globos de Cantoya y fue una afluencia muy interesante. Chávez Garibay invitó a la sociedad a que se unan a los festejos de la Virgen de Acahuato, que se llevarán a cabo los días 1 y 2 de febrero en aquel municipio. Con información de César Hernández, informa Quasar TV. Los hechos violentos registrados al inicio del año en la entidad se están resolviendo. Tal es el caso de los 6 cuerpos encontrados con narcomensajes en el municipio de Cuandureo, que pertenecían a personas de la región que habían sido privadas de la libertad días antes. Aquí hubo un evento en donde hubo seis personas privadas de la vida. En relación a este tema, tenemos 6 personas detenidas. Lo que está ocurriendo es un pleito entre una persona que se dedica a actividad delincuencial, que es, lo apodan el Pelón Marín, que es gente de la SOPA, uno de los hermanos Viagra. Godoy Castro aseveró se tiene pleno conocimiento de los criminales que se dedican a generar violencia y que se esconden detrás de la sociedad. Añadió que las investigaciones están muy avanzadas para lograr la detención de estas personas. Con información de César Hernández, informa Quasar TV. Se deben implementar acciones inmediatas para prevenir, combatir y esclarecer los feminicidios en Michoacán y no esperar a que sea decretada la alerta de género. Realizar desde Michoacán las acciones, los programas en materia de prevención y de castigo a este tipo de delitos. Finalmente, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que se emita o no la alerta.
Alanis Ámano dio a conocer los resultados al frente de la dependencia en los primeros 100 días de gobierno, en donde destacó el trabajo conjunto que se realiza con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Procuraduría del Estado para prevenir los delitos en contra de las mujeres. Para Quasar TV, César Hernández. Con el reto de que en pocos meses se tengan las condiciones para que los jóvenes no se vayan de Michoacán a Estados Unidos y que tengan mejores condiciones de trabajar y de estudiar en la entidad, el gobernador Silvano Aureoles Conejo entregó de recursos de fondo de apoyo al migrante a los municipios de Tiquicheo, Benito Juárez y Tuzantla por un monto superior al 1,658,000 pesos. El reto para mí es que en pocos meses y años tengamos las condiciones para que no se vayan, sobre todo nuestros jóvenes, que no se tengan que ir y tengan mejor condiciones de trabajar acá en algún proyecto productivo y estudien. Aureoles Conejos resaltó que el Estado necesita generar las condiciones para que los migrantes michoacanos a su regreso tengan las posibilidades de integrarse a sus comunidades. Por tal motivo, a través de la Secretaría del Migrante se están fortaleciendo los programas para tal efecto. Con información de Óscar Suárez, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.